Esta semana los salvadoreños hemos tenido conocimiento de dos hechos que nos han conmocionado mucho. El primero ha sido un accidente que se da de un carro Ferrari en el redondel de la colonia Ferrer, y el segundo hecho es la intervención quirúrgica que se hace al presidente de la República. Ahí, en este accidente del redondel Ferrer, la posibilidad de que se haya ocultado información acerca de quiénes eran los que viajaban en el vehículo. Vemos, por ejemplo, que no se dijo de inmediato quiénes viajaban, que se le habían quitado las placas a los vehículos, que se habían llevado los videos de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños, que no se sabía cuántos pasajeros iban en el vehículo, que se había hecho presente el grupo de reacción policial de la residencia presidencial, que sobrevolaba un helicóptero en horas de la madrugada. Todas estas son situaciones, pero sin embargo no se conoció exactamente quiénes, qué, cómo se había dado este accidente. Y en segundo lugar, a las 11:30 de la mañana de ese mismo día, el presidente de la República es llevado al hospital de diagnóstico Escalón, donde se le interviene por una fractura de cadera. Tanto la primera dama como los ministros, como los voceros de Casa Presidencial, dan unas explicaciones absurdas e inverosímiles de que el presidente, por ponerse un zapato, se cayó y se quebró la cadera. Los médicos aún dan unas explicaciones donde no aclaran cómo es que la caída le produjo a él una quebradura de cadera. Hay razones para pensar que aquí se está ocultando muchísima información. Yo estoy aquí para pedirle a la Fiscalía de la República que investigue en primer lugar si hubo fraude procesal en la escena del accidente. Es decir, si se contaminó la escena del accidente, por qué se quitaron las placas, por qué no se dijo todo lo que pasaba, por qué pasó con las cámaras de seguridad de los negocios aledaños y los videos que estas tenían. En segundo lugar, que se investigue si el presidente de la República, si el presidente de la República está física y mentalmente apto para gobernar. No se han dado las explicaciones idóneas por parte de las autoridades idóneas de cuál era la salud, el estado mental y físico del presidente. Y la Constitución manda que sea que la persona esté apta física y mentalmente para esto. Sabemos que el presidente de la República no pudo ser intervenido oportunamente o temprano debido a que había consumido alcohol u otras sustancias, y que por tanto haberle dado anestesia en ese momento lo habría puesto en peligro de muerte. Esta es una cuestión muy seria, porque en este país, donde los problemas que tenemos son por el narcotráfico, esta es una situación que habla mucho sobre la conducta del presidente.